Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Cristo de la gloria. Sí. Santo es el Cordero. Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga a cada persona que se está conectando en este momento con esta plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Alabado sea el Cristo de la gloria. Dios le bendiga de una manera muy especial. Aleluya. Santo es el Señor por los siglos de los siglos. Seguimos adorando al Dios que vive y reina, el cual está sentado en su trono y la tierra por estrado de sus pies. Y Ana Durán, Dios te bendiga. Aleluya. Rebeca Rachel Cano, Dios te bendiga. Milagros Reyes, Milagros Díaz, Mamá Denny, Dios le bendiga. Joselín Acevedo, Dios te bendiga. Kevin Payán, Dios te bendiga. Blanca Martínez, Jim Pacheco, Dios te bendiga. Bexaida Rodríguez, Dios te bendiga. Kenya Solís, Dios te bendiga. Anciel, Dios te bendiga. Aquino Vargas, Dios te bendiga. Yemik Malvarenga, Dios le bendiga. Gabriela Monterola, Dios le bendiga. Grisel Báez, Dios le bendiga. Norca Briceno, Dios le bendiga. Dios bendiga a cada persona que está conectado en este momento, que forman parte de esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Su hermano Patricio Jiménez, quien le habla en este momento. Y quiero invitarte que comience a compartir el link, por lo menos con 100 personas. Comience a compartirlo rapidito. Porque cuando tengamos 100 personas conectados allí, vamos a comenzar de una vez con la enseñanza de esta noche. Horarios de la oración. ¿Cuáles son los mejores horarios para orar? ¿A qué hora oraban grandes hombres de Dios? Aleluya, que registra la Biblia. ¿Y cuáles resultados tenían? Yo creo que hoy la vida espiritual le va a cambiar a alguien después de escuchar esta palabra. No porque yo estoy aquí, sino porque el Espíritu Santo está en medio de esta transmisión. Aleluya. Y mientras vamos hablando, usted se va a dar cuenta que hay ángeles que tienen la asignación de ministrar, aleluya. Tienen la asignación de moverse. Y estos ángeles van a provocar un rompimiento en tu vida, en tu casa, en tu familia. Alabado sea el Cordero. Stephanie, Dios te bendiga. Blanca Martínez, Dios te bendiga. Edgar Alexandre, Dios te bendiga. Danny Sig, Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Nati C, Dios te bendiga. Milagros Díaz, Dios te bendiga. Rapidito, hermano, comience a compartir con alguien más. Alabado sea el Cordero de Dios. Vamos a conectar 1,000 personas esta noche. Adriana Ábalos, Dios te bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Rita Vargas, Dios te bendiga. Quiero que salga, le dé like, vuelva, se conecte. Dele like, comience a comentar ahí. Dios mío, aleluya. Vaya, dele like. Tenemos 11 likes solamente en esta multitud de personas que tenemos conectado aquí. Gloria al Cordero para siempre. Así que vamos rapidito, gloria a Dios, aleluya. Voy a compartir con los amigos del Facebook, del Instagram, con los amigos del YouTube. Gloria a Dios, voy a compartir con todas las personas que tenemos en el WhatsApp también. Así que usted también rapidito comparte este link. Gloria a Dios, dile a alguien, entra porque hay palabra de Jehová. Vamos. Quiero que alguien, por favor, invite a un amigo, invite a un familiar, invite a alguien que se conecte con nosotros en este momento. Algo poderoso va a acontecer en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Aleluya. No sé cuánto están listos. Aleluya. Hoy es una noche de victoria, una noche de bendición. Una noche de gloria donde la mano poderosa de Dios va a entrar y va a escribir a favor de ti. No sé cuánto recuerdan en el momento que Belsasar estaba embriagado junto con los príncipes, con los sacerdotes allí que estaban ahí, aleluya, en el palacio. Se embriagaron, hermano, y comenzaron a utilizar las copas que habían del templo y todo lo que pertenecía a la casa del Señor. Y allí se metió en las manos de Jehová y escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Esa mano no le pidió permiso a nadie para entrar. Esa mano entró y punto. Esa mano no tocó puerta. Esa mano entró y punto. Es necesario que usted y yo entendamos que la mano de Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Cuando Dios dice que va para adentro, es que va para adentro. A Dios nadie lo para, a Dios nadie lo detiene. Yo estoy creyendo que hoy esa mano va a entrar a tu casa, va a entrar a tu familia y va a comenzar a ponerle fin a algunas cosas que necesitan ponerle fin. Yo no sé por qué tú estás orando. Yo no sé si hay algo que tú dices, ya no aguanto más, ya no soporto más. Necesito un cambio, necesito una transformación. La mano va a entrar y le va a escribir a esa situación que te agobia, que te ataca. Mene, mene, tekelu parsin. Aleluya. Hay una situación en tu vida que va a ser pesada delante de Dios. La van a hallar defectuosa y le van a poner fin. Hay cosas que hoy la mano de Dios dice, le pongo fin. Le pongo punto y final. Aleluya. Habrá alguien que lo crea, por favor. Estamos compartiendo en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp. Aleluya. Comparta con 100 personas, porque la mano va a escribir, la mano que nadie puede parar. Isaías dijo, mi mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie puede hacer retroceder la mano de Yahweh, nadie puede hacer retroceder la mano del Shaddai, del Elión, del Elohim, nadie puede hacer retroceder su mano. Y estamos proclamando hoy para que Dios, oh gloria a Dios, tenga misericordia y extienda su mano. Y cuando esa mano entra en tu casa, le diga, le pongo fin a la miseria, le pongo fin a la escasez, le pongo fin a la enfermedad, le pongo fin a la crisis, le pongo fin a la pérdida, le pongo fin. Aleluya. Vamos, 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 vamos. Santo. Habrá alguien que alaba a Dios en esta hora. Shiva kam diribusayama. Prikapashinda. Dios mío, ¿por qué es esto, Dios? Algo está pasando en el mundo espiritual. Algo está aconteciendo. Escriba ahí, diga, hoy le ponen fin a lo que me hace la guerra. Vamos, dígaselo a alguien. Hoy le ponen fin a lo que me hace la guerra. Dígaselo a alguien, por favor. Dile, hoy le van a poner fin a eso que te hace la guerra. Hoy le van a poner fin a eso que te persigue. Lo que está atacando tu vida ministerial. Lo que está atacando tu familia. Aleluya. Hoy le ponen fin. Hoy se corta esa mala temporada. Hoy se corta esa situación. Hoy le ponen fin. ¿Habrá alguien que bendiga a Dios en esta hora? ¿Habrá alguien que pueda creer la palabra del Señor? Cree en Jehová y estaréis seguro. Cree en su profeta y seréis prosperados. Vamos, comparte el link rapidito. Necesitamos 100 personas conectadas ahí. Aleluya. Punto y final para muchas cosas hoy. Verónica Hernández, Dios te bendiga. Karina González, Dios te bendiga. Aleluya. Solange Alcántara, Dios te bendiga. Aidelis, Dios te bendiga. Nelly Quesada, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria Brito, Dios te bendiga. Santo, Dios te bendiga. Karina González, Dios te bendiga. Aleluya. Vamos, vamos, póngale fin. Escríbalo ahí, dile, hoy le ponen fin a esa situación. Hoy le ponen fin a lo que te ataca. Hoy le ponen fin a lo que te persigue. Hoy le ponen fin a lo que te hace la guerra. Hoy es el día, no es mañana, no es pasado. Hoy le están poniendo fin. Hoy están cortando cosas en tu vida. Levante las manos que siento el Espíritu de Dios moviéndose aquí ahora. Veo la mano del Eterno moviéndose aquí ahora. Levante la mano derecha y alaba a Dios si puede. Porque hoy hay cosas que son cortadas. Hoy hay cosas que le ponen fin. Usted tiene que provocarlo eso. Usted tiene que provocar que hoy le pongan fin a esa situación. Digna Silvestre, profetízalo. Ana Pereira, profetízalo. Isabel Valdés, profetízalo. Vamos, declárale esa palabra sobre alguien. Dígaselo, yo no sé lo que te ataca. Yo no sé lo que te persigue. Yo no sé lo que te agobia, pero hoy le ponen fin. Hoy el Padre le va a decir a eso, se acabó. Se acabó. Nunca en la vida volverás
a pasar por esa etapa. Yolanda Flores, Dios te bendiga. Aleluya. Daisy María, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mujer de Dios. Edgar Alexander, Dios te bendiga. Y alma adora al Cordero en esta hora. Dios mío, yo siento una presencia muy linda. Y esa misma presencia va a penetrar la pantalla. Esa misma presencia va a entrar en tu casa. Va a entrar en tu familia. Esa misma presencia va a traspasar los límites. Todavía es un buen día. El Espíritu Santo me dice, dile a ellos que todavía es un buen día. Todavía le quedan horas a este día. No, yo necesito profetizar sobre alguien. No sé cómo te fue en la mañana. No sé cómo te fue en la tarde. No sé qué hora es en el país donde tú vives. Pero todavía es un buen día. Dios no necesita mucho tiempo para hacer cosas grandes. Escúchame bien, en segundo Dios hace cosas grandes. Y yo creo que en las próximas horas que le quedan este día, yo creo que en los minutos que le queden este día, yo creo que en los segundos que le queden a este día, Dios te va a sorprender. Dios mío, yo recibo esa palabra para mí. Profetizo que Dios me sorprende. Oh, gloria a Dios. Y me desata un milagro antes de que termine el día de hoy. Shabahaya. Estoy hablando contigo, Ufán. Cheuquén. Profetizo que se te desata un milagro. Aquí en Dominicana faltan 2 horas y 10 minutos para que este día termine. Sharabakayama. Profetizo que se desata un milagro en las próximas horas. Baikam. Se desata un milagro en las próximas horas. Mi alma adora a Dios. Estoy soltando una palabra de rompimiento ahora. Sharabakayama. Y le estoy diciendo a alguien que en las próximas horas hay milagros que va a recibir. Mi alma adora al Cordero. Dije que hay milagros que vas a recibir. Se lo voy a repetir. Yo estoy diciendo que vas a recibir milagros en las próximas horas. Cosa que tú pensabas que ya no la ibas a recibir. No, usted no está escuchando eso. Cosa que tú pensabas que ya Dios no lo iba a hacer el día de hoy. Tú dijiste, ya hoy me fue mal. Ya hoy pasó mi día. Te tengo noticia. En el tiempo que queda, Dios lo va a hacer. En las horas que quedan hay una llamada que va a entrar. Hay un mensaje que va a entrar. En el tiempo que queda hay una noticia a tu favor. Hay un correo que entra. Mi alma adora a Dios. Alguien tiene que bendecir a Dios en esta hora. Vamos, 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 vamos. Que estamos compartiendo, hermano. Y estamos impartiendo esta palabra de parte de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, Padre, ¿qué es esto, Dios? Todo espíritu que opera para que la gente no se conecte, suelta la red de ahora. Todo espíritu que opera en el superchat para que la gente no pueda ofrendar para Dios, para que la gente no pueda honrar la palabra, suelta el superchat ahora. En el nombre de Jesús, Sarabacán, Sorebaquillama. Algo está sucediendo. Algo está pasando. Ponle tiempo. Ponle tiempo. Profetízalo, dilo. En las próximas horas Dios me sorprende. Escríbelo ahí. En las próximas horas Dios me sorprende. Wendy, gracias. Profetizo que esa llamada entra antes del tiempo esperado. En el nombre de Jesús. Y que esa llamada será a tu favor. En el nombre de Jesús. La gente de Colombia están activos, gloria a Dios. Yadira Rodríguez. La gente de Venezuela, de Panamá, de Uruguay. La gente de Argentina, Costa Rica. La gente de Cuba. La gente que está en Europa. La gente que está en Estados Unidos. Todos están activos en este momento. Continúe compartiendo. Necesitamos que usted conecte 100 personas más ahí. Alabado sea el Cristo de la gloria. Horarios para orar. Bíblicos. Escucha bien. Porque no es un invento, son bíblicos. Aleluya. A las personas que están conectadas ahí, queremos ir informando desde ya. Aleluya. Que para gloria del Señor y por misericordia de Él, ya está ahí activo en YouTube,
el canal de YouTube, usted lo busca, Evangelista Patricio Jiménez. Usted va allá y se suscribe a ese canal y activa la campanita de las notificaciones, porque allí estaremos en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Gloria al nombre de Jesús. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aleluya, en el canal de YouTube Evangelista Patricio Jiménez. Vaya, suscríbase, active la campanita de las notificaciones. Allí estaremos enseñando sobre el mundo espiritual. Estaremos enseñando sobre el don de liberación, sobre la guerra espiritual, sobre la fe, sobre la oración, sobre la obediencia y sobre todas esas cosas que nosotros necesitamos cada día ir aprendiendo. Y además estaremos orando fervientemente por la gente para que haya salvación, milagro de sanidad, milagro de liberación, profecía, bautismo del Espíritu, todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Nosotros vamos a estar abiertos a lo que el Espíritu diga. Será de lunes a viernes, a partir del lunes ya, a las 11 de la mañana. Gloria a Dios. Usted va a buscar ahí Evangelista Patricio Jiménez en YouTube y se va a suscribir y va a compartir también con su familia y con sus amigos. Aleluya. Para que se suscriban y para que se conecten. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yemik Malvarenga, te bendigo en el nombre de Jesús por honrar la palabra del Señor. Hermano, la honra acelera la palabra. Créalo, que yo soy testigo de eso. Aleluya. Gloria a Dios. Al final le voy a pedir al equipo de producción que, no sé, a ver si es posible poner el link, ¿verdad? Del canal de nosotros aquí ahorita, para que la gente vaya directo a suscribirse para allá. Gloria a Dios. Kenya Solís, es posible que el Espíritu Santo te bautice esta noche, porque Él lo hace cuando Él quiera. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. También allí usted va a recibir serie de enseñanzas, serie, temas importantes. Vamos a estar leyendo los comentarios para que usted diga sobre qué quiere aprender. Dios mío, Dios mío, aleluya. Continúe compartiendo con más personas. Continúe compartiendo, aleluya, gloria a Dios. Debo Shebra Hayama, Precato Broshenda. Naku fayen de Uatai. Shendori Mandei. Oh, gloria a Dios. Y también estaremos, hermanos, saliendo en vivo aquí por excelencia, en los videos de excelencia, porque esta es nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Aún el canal de YouTube, que usted se va a suscribir, Patricio Jiménez, aleluya, es parte de esta plataforma. Gloria a Dios. Para que usted lo tenga en conocimiento. Amén. Así que vaya rapidito. Suscríbase allá. Gloria a Dios. Estamos listos casi mente, gloria a Dios. José Antonio, ese tumor se va ahora. El Espíritu Santo, oro para que el Espíritu Santo se lleve ese tumor. No importa en la parte del cuerpo que lo tenga. Ese tumor desaparece por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Evangelizando el Mundo, dice el canal, es Evangelista Patricio Jiménez. Ese mismo, Evangelista Patricio Jiménez. Ese, gloria a Dios. Aleluya. Blanca Martínez, Dios te bendiga. Así mismo es, todo lo que estaba retenido se va a soltar hoy, porque vamos a enseñar sobre esta dimensión de oración, pero luego nos remontaremos en la unción del Espíritu Santo y vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Vamos. Rose Ali, Dios te bendiga. Jamie, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios bendiga a María, Javier. Aleluya, a la iglesia, un nuevo tiempo bajo su gloria. Toda la gente allá en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, Dios bendiga, aleluya, Yuri Batista, Dios bendiga, aleluya, a cada hermano, a cada amigo. Areli Valesa, Dios bendiga, aleluya. También a Jonelly Hill, Dios bendiga a cada una de esas personas. Gloria a Dios, que están con nosotros. Anibel Barrienuevo, hoy el Espíritu Santo te va a libertar. Te va a libertar y esas ataduras hoy se van a romper. Mi alma adora a Dios. Dios bendiga a mi esposa Carmen Matos, que está conectada ahí también. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos. Rapidito. Continúe compartiendo. 150 personas queremos conectado allí.
María Teresa Soto, Dios te bendiga, aleluya. Ahí está María Teresa, detrás, aleluya, del Palacio de Justicia. Ahí está el comedor de la Tere, una comida exquisita, hermano, tremendo, gloria a Dios. Una mujer de Dios, aleluya. Así que vamos rapidito. Quiero que abra su Biblia porque vamos a comenzar a enseñar sobre este tema que tiene que ver con la oración. El tema de hoy son horarios de la oración. Yo quiero que usted preste atención a esto, porque aquí le será revelado en qué horario oraron algunos hombres en la Biblia. Esto es poderoso, hermano, esto es poderoso. Y vamos a ver qué pasa en ese horario y por qué estaban orando en esos horarios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Rapidito, Salmo 55, versículo 16 y versículo 17. Salmo 55, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Verso 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Se lo tengo que repetir a alguien de fe. Tiene que anotar ese salmo por ahí, anótelo por ahí. Salmo 55, verso 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Es impresionante, hermano, hablar de este tema de la oración. Es algo, hermano, que a mí me emociona hablar de la oración, porque estamos en un tiempo donde el enemigo está atacando mucho la oración. Estamos en un tiempo donde lo que más que el diablo ataca es la oración. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que lo único que lo puede parar a él, lo único que lo puede detener, es un hombre que ora y es una mujer que ora. Tienes que entender que cuando tú eres un hombre de oración, cuando tú eres una mujer de oración, van a venir ataques, ataques espirituales y ataques físicos. Tienes que entender que los ataques físicos son para hacer, causar una parálisis espiritual. Cuando alguien tiene dolores en el cuerpo es para que no ore. Cuando alguien tiene deficiencia en su salud es para que no pueda realizar actividades espirituales. Por eso es importante cuidar la parte física. Si usted tiene tiempo, o si no tiene, saque tiempo para que haga ejercicio, para que fortalezca su cuerpo, para que ese cuerpo siempre esté nuevo. Aleluya, aliméntese bien, porque es el templo del Espíritu Santo. Porque el enemigo va a intentar atacar tu cuerpo para que tú no ores, para que tú no te conectes, porque tu oración es como leña en el mundo espiritual. Mira, yo una vez estaba orando en el monte, y mientras yo oraba en el monte, yo tuve una visión. Mi espíritu lo sacaron de mi cuerpo, y cuando sacan mi espíritu de mi cuerpo, yo comienzo a ver en el monte un personaje con una hacha, y este personaje con esta hacha estaba cortando un palo, y algunos palos lo cortaba de un golpe, otros palos lo cortaba con dos golpes, y otros palos, por más golpes que lo daba, no lo podía cortar. Y mientras yo, este hombre en la visión, en el espíritu, digo: pero qué raro, este hombre cortando madera a esta hora, este hombre cortando árboles a esta hora, pero este hombre sí es extraño, no se le ve la cara, y por qué está cortando madera en este horario. Y de momento yo escucho la voz del espíritu que me dice: no es un hombre, es un demonio. Digo: ¿cómo, Dios mío? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Me dice: esto representa a mi siervo, como los demonios están golpeando la rodilla de los evangélicos. Oh, gloria a Dios. Y me enseñó tres cosas: una, gente que en el primer ataque dejan de orar, gente que en el segundo ataque dejan de orar, y gente que por más que le golpeen la rodilla, gente que por más que le golpeen el cuerpo, ellos se arrastran pero van al altar, ellos se tiran en el suelo pero van al altar. Hay gente que cuando no puede orar de rodilla se tira de boca, hay gente que cuando no puede orar acostado ora parado, hay gente que cuando no puede orar parado, ora sentado. Oh, gloria a Dios. Pero lo importante es que tú no puedes permitir que ningún ataque te detenga la oración. Tú no puedes permitir que ningún ataque te quite la comunión con el Padre. Tú no puedes permitir que ningún ataque te aparte del altar, porque cuando tú oras, tu oración es como leña, y cuando en el altar hay leña hay fuego, y cuando hay fuego, el diablo no ha cenido en una casa que tiene fuego. Los demonios no hacen nido
en una casa que tiene fuego. Por eso alguien tiene que entender que tu oración es una leña que aviva el fuego del altar de tu casa, que aviva el fuego del altar de tu familia, que aviva el fuego del altar de tu iglesia. Mientras tú tengas rodilla, el diablo no se gobierna en tu territorio. Mientras tú tengas rodilla, yo no sé si alguien puede comprenderlo. Dile a alguien: mientras yo tenga rodilla, el enemigo que no cante victoria. Mientras yo puedo orar, los demonios que no se le pashanda kabasayama, los demonios que no celebren. Mientras yo tenga rodilla, el diablo que no cante victoria. Porque cada vez que pueda ir al altar, le voy a romper los planes. Cada vez que pueda ir al altar, le voy a romper los diseños malignos. Cada vez que pueda ir al altar, los demonios va. Hay alguien que alaba a Dios en esta hora. Dios mío, perdóname, hermano. Yo quería estar tranquilo, pero estoy viendo fuego. Ushay. Yo quería estar tranquilo, pero estoy viendo balcanzo. Estoy viendo gente, oh gloria a Dios, que ahora mismo le están operando la rodilla. Estoy viendo personas, oh gloria a Dios, que ahora mismo le están activando. Hay gente que tenía meses, hay gente que tenía años con dolores en la rodilla, la babilla, oh gloria a Dios, están afectadas, la piel le están afectada, la varices te están afectando, los nervios están afectados. Pero ahora mismo, envío la palabra de sanidad. Todo espíritu encorvado, suelta tu hueso ahora. Todo espíritu de enfermedad, suelta tu hueso ahora. Se va toda malicia en contra de tu rodilla. Oh, mi alma adora a Dios en esta hora. Se va todo ataque a tu cuerpo. Se va todo ataque a tu hueso. Hay gente que el fuego del Espíritu Santo le está tocando las rodillas. Hay gente que el fuego del Espíritu Santo le está tocando las piernas. Le están metiendo fuego a tu cuerpo ahora. El diablo que no cante victoria donde hay una mujer que ora, los demonios que no canten victoria donde hay un hombre que ora. Mientras tú tengas rodilla y tú puedas abrir la boca, que no, dile a alguien que no canten victoria conmigo. Dile a alguien que no canten victoria conmigo. Shirabakayama Kato Broshenda Nufaneu Shande Wakai Shareben Baken Uta Haikem. Esta mañana estaba orando, el Espíritu me visitó y me dijo: te doy lenguaje nuevo. Shendo Levo Kayama. Y le pregunto: Espíritu Santo, ¿por qué me da lenguaje nuevo? Y me dice: porque te subí de dimensión. Y cuando te subo de dimensión, tengo que darte un lenguaje nuevo. Porque no vas a pelear con los mismos principados, con lo que vas a pelear ahora. No entienden en otro idioma. Tienes que hablar el idioma original. Por eso te doy lenguaje nuevo. Mi alma adora a Dios en esta hora. Y hay gente aquí que están conectados, que lo van a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que le van a dar lenguaje nuevo. Mi alma adora a Dios. Te van a dar lenguaje nuevo porque te van a subir de dimensión. Lo que tú recibes tiene autoridad para profetizarlo, y yo profetizo sobre ti que hoy te dan lenguaje nuevo. Vas a comenzar a hablar lenguas que antes tú no hablabas, a comenzar a hablar idiomas que antes tú no hablabas. De repente el Espíritu Santo te va a visitar y vas a comenzar a profetizar en lenguas, vas a comenzar a adorar en lenguas, vas a comenzar a reprender rebrochera bacayama en lenguas, sarabakiyama soja la basanda rebasheba catarabacayama. Algo está sucediendo en el mundo espiritual, algo está sucediendo en tu territorio. Hay brujerías que están saliendo, hay malicias que se están yendo. El diablo que recoja su maleta que se va, la enfermedad que recoja su maleta que se va. Habrá alguien que lo declare en esta hora, habrá alguien que lo profetice en esta noche. Alguien diga: profesai sharabakayama. Algo está sucediendo. Shirabakai. Dios mío, Padre, Dios mío, Santo. Kuki pasa por aquí y corre. Horarios de la oración. Hermano, perdóneme que yo quiero enseñarle tranquilo, pero Isabel Valdés, 5, 15 minutos se ve ese dolor del talón derecho, en el nombre de Jesús. Cookie, cuando pueda. Mi alma adora a Jesús. Debo Shebrakatarabakanda.
Mira, cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que el Salmo 55 revela una dimensión de oración que muchas personas no han hablado. La gente ora que Daniel oraba, la gente dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero no se habla del horario específico en el que Daniel oraba. En el Antiguo Testamento habían 2 hombres que el Espíritu Superior se mantuvo sobre ellos. Estos fueron Daniel y este fue David. El Espíritu Superior, el Espíritu Santo, se mantuvo sobre Daniel y se mantuvo sobre David. Ahora bien, algo importante saber, que David no solamente era rey, David era un siervo del Señor. David no solamente reinaba en un palacio, David también buscaba a Dios. Y por cuanto David buscaba a Dios, David oraba. Escúchame bien. Y David era un hombre que tenía intimidad. David era un hombre que tenía oración. Y tenía una unción sobrenatural. Es por esto que cuando David llegaba, los demonios de Saúl lo tenían que soltar. Era que este hombre tenía un nivel de oración demasiado profundo. Aleluya. Cookie, por favor. Tenía un nivel de oración demasiado profundo. Tenía un nivel de oración, hermano, que era una locura. Cuando yo leí este Salmo 55, que yo comencé a experimentar esta dimensión de oración, dije, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Mire, eso me cambió la unción, eso me cambió el ministerio. Cuando comencé a orar de esta manera, comencé a llegar donde personas que ya me conocían y me decían, ¿qué es lo que tú tienes encima? La gloria sea para Dios. Llegué donde una mujer que me dijo que fuera a orar por su negocio. Y cuando pisé la puerta, la mujer se sacudió y dijo, entró un viento. Hay un viento que está entrando porque hay una dimensión de oración que provoca que el cielo se mude contigo. No, usted no está entendiendo lo que le estoy diciendo. Hay una dimensión de oración que provoca que el cielo se mude contigo. Se lo tengo que repetir a alguien, por favor. Hay una dimensión de oración que provoca que el cielo se mude contigo. Y David se le reveló un nivel de oración muy profundo. David se le reveló un nivel de oración demasiado poderoso. Y este hombre en el Salmo 55 revela en qué hora él oraba. Dios mío. Usted va a escuchar muchas cosas de David, pero posiblemente usted no hubiese escuchado que David oraba 3 veces al día. David oraba 3 veces al día. ¿Habrá alguien que lo pueda creer? David oraba 3 veces al día. Aleluya. Y en cada horario hay un misterio que se esconde. En cada horario, Cookie, hay un misterio que se esconde. Gloria al nombre de Jesús. En cada horario hay un misterio que se esconde. Déjame verlo en el tuyo. En cada horario hay algo que se esconde. Mi alma adora a Jesucristo. Toma. Tienes que entender que cada hora tiene un misterio. Cada hora tiene un movimiento porque el mundo espiritual tiene ángeles asignados, aleluya, a un horario específico. En el mundo espiritual hay ángeles que están asignados para operar en la tierra en la mañana, otro para operar en la tarde, otro para operar en la noche. Cada uno tiene su horario, otro para moverse en la madrugada. Pero David comienza a hablar y David comienza a revelar y David comienza a decir, tarde, noche y de mañana yo oraré, yo te buscaré. Pero antes de mencionar los horarios, él menciona la manera en cómo él iba a orar. Y la manera en cómo él iba a orar es que él dice, clamaré a Jehová. La palabra clamar es hablar en voz alta. La palabra clamar, aquí en Dominicana decimos, está voceando. Es hablando en voz alta, como usted me escucha hablando ahora. David dice, yo clamando, saben quién llegó. Los ángeles saben quién llegó. Por eso Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Oh, gloria a Dios. Para conocer la voz de alguien, hay que escucharlo. Y para escucharlo, hay que hablar claro y fuerte. Alguien tiene que entender que tiene que comenzar a clamar. Un misterio de la oración es que tienes que clamar. Dile a alguien, comienza a clamar.
Dile a alguien, comienza a clamar. Préstamelo ahí. Dile a alguien, comienza a clamar. Dile, comienza a clamar. Comienza a clamar. Tienes que aprender a clamar. Si no aprendes a clamar, vas a vivir en batalla con tu oración. Es importante aprender a clamar. Clamar te ayuda a soltar la timidez. Clamar te ayuda a aprender a hablar en público. Muchas personas no les gustan clamar. Tienes que aprender a clamar. Entonces, David clamaba y no simplemente clamaba. Escuche esto. Sino que David dice tarde, noche y mañana. David comienza a definir a la hora que él clamaba. David comienza a decir a la hora que él oraba. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Cuando David habla de la tarde, está hablando de las 6 de la tarde. Cuando David habla del mediodía, está hablando de las 12 del día. Cuando David habla de mañana, está hablando de las 3 de la madrugada. Está hablando de un horario que inicia a partir de las 3 de la madrugada. Esto es lo que David está diciendo. Tarde, a mediodía, de mañana yo voy a orar. Tienes que aprender que cuando hablamos del mediodía, estamos hablando de la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Hay un misterio cuando tú oras a las 12 del día. Hay un misterio cuando tú oras en este horario específicamente. En este horario hay una activación del mundo espiritual. Por eso usted va a escuchar que los viejos dicen, muchachos, no salga esta hora con el sol caliente, porque el diablo anda suelto. Los viejos lo dicen por decirlo, pero hay un misterio que se esconde. Hay un misterio escondido. Cuando tú lees Mateo capítulo 27, verso 45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando habla de la hora sexta, está hablando de las 12 del día. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, cuando estaba esperando para morirse, dice Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Sabe qué está diciendo Mateo? Hubo una tiniebla que comenzó desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Escuche esto. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Es un momento de manifestación del mundo espiritual, donde la tiniebla quiere manifestarse. Usted está viendo el día normal, usted está viendo el sol afuera, pero en el mundo espiritual hay una tiniebla que se está moviendo. Por eso usted tiene que aprender a orar a las 12 del día. Ay, Padre de gloria, el diablo engañó a la gente poniéndolo a comer a las 12. El diablo engañó a la gente dándole comida a las 12 del día para que no ore. La gente cuando llega a las 12, ¿en qué piensa? En mesa. La gente cuando llega a las 12, ¿qué piensa? En comer. Lo que te estoy revelando es algo que no es en sí. Baisham, bayotó. Lo que te estoy hablando no es normal. Sharabakayama. Creo humildemente te lo digo. Que posiblemente no escuchas a alguien. Lo vas a buscar en YouTube. Lo vas a buscar en Facebook. Cuando el Espíritu me dijo, solamente a ti te he revelado esto. Mientras la gente está comiendo a las 12, la tiniebla la están operando. ¿Quién dijo? ¿Cuándo? ¿Quién fue que te reveló? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mientras la gente está embullado cookie, comiendo a las 12, la tiniebla están operando. Todo el mundo sentado a las 12, con los pies bajo la mesa. La gente no más piensa en comida. Se creó la cultura que hay que comer a las 12 del día. Pero dice Mateo 27, aleluya, para el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre la tierra hasta la hora novena. En todo el mundo hay una tiniebla que comienza a moverse a la hora sexta, a las 12 del día. Alguien tiene que entender que tiene que salirse de la rutina humana. Alguien tiene que entender que tiene que salirse de la rutina de los hombres y entrar by Shem, by Oto, Lefa, Katarabakanda. Tiene que salirte de las conexiones humanas y tiene que conectarte con el Espíritu. Alguien tiene que decir, hay problemas, ya a las 12 voy a orar, aunque
es un minuto, pero voy a orar. Aunque sean cinco minutos, pero voy a orar. Porque esa tiniebla puede cubrir la tierra, pero no va a cubrir mi casa. Esa tiniebla puede cubrir naciones, pero no va a cubrir mi territorio. Porque yo voy a hacer lo que otros no hacen. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios en esta hora. Escuche esto. Aleluya. Habrá alguien que bendiga a Dios en esta hora. Mi hermano Marlin Domínguez, Dios te bendiga. Dios bendiga a Marlin, su esposa, su familia. Aleluya. Escuche esto. Tienes que aprender. Mira, las 12 del mediodía es un buen horario para tu orar. Saca un espacio y ora, aunque sea 5 minutos. David oraba tarde, mañana y a mediodía. ¿Por qué David oraba a mediodía? La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hello. David era un hombre amado por Dios y que él amaba a Dios. Y si David oraba a las 12 del día, ¿quiénes somos nosotros para no orar a las 12 del día? A las 12 del día David estaba orando. Al mediodía David estaba orando. David oraba al mediodía. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Orar y clamar. Usted se pone ahí, Padre, en el nombre de Jesús, está orando. Pero cuando usted comienza, Jehová, está clamando. Dios mío, está clamando. O sea, usted tiene que orar y clamar. Hay un momento que usted lo va a hacer bajito, pero hay un momento que usted va a clamar. Hay un momento que el vecino, el diablo, los brujos y todo el mundo lo tienen que escuchar. Para que sepan que usted está vivo, que usted no está muerto, que el proceso no lo mató. Aleluya. Tarde y mañana y a mediodía oraré. Aleluya. Y Mateo, aleluya, 27:45 dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo que tinieblas sobre la tierra. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tiniebla sobre la tierra. Hay algo que se mueve de 12 a 3 de la tarde. Hay algo que se mueve. Yamel Pérez, te bendigo por honrar la palabra. Habrá alguien más que bendiga a Dios. Hay algo que se mueve en ese horario. De las 12 a las 3 de la tarde. Hello. Cuando comiences a orar ahí, me vas a dar la gracia. Va a decir, Patricio, gracias por dejarte usar de parte de Dios. Hay cosas en tu vida que se van a romper. Hay cosas en tu familia que se van a romper. Cuando comience a orar, espérate que el que adopte estos tres horarios. Hermano, mire, si lograste adoptar estos tres horarios para orar, aunque esté trabajando, aunque esté comiendo, aunque esté haciendo lo que sea, hermano, lo que se te está revelando no vino de hombre. Escúchame bien. Si lograste tomar estos tres horarios, le vas a agradecer a Dios la vida entera. Hay gente que va a comenzar a experimentar cosas que nunca había experimentado. Hay gente que va a comenzar a ver cosas que nunca había visto. Hay gente que va a comenzar a escuchar cosas, lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, lo que no ha subido al corazón de hombre. Es lo que Dios te va a revelar si entra en esta dimensión de oración. Por eso Daniel vio lo que los caldeos no veían. Por eso Daniel vio lo que los magos no veían. Por eso Daniel vio lo que los adivinos no veían. Por eso Daniel vio lo que los brujos no veían. Porque Daniel oraba tres veces al día. Oh, gloria a Dios. Y cuando tú oras tres veces al día, vas a entrar en el mundo espiritual. Vas a ir al pasado, vas a venir al presente, vas a ir al futuro, vas a caminar en el tiempo y sobre el tiempo. Oh, gloria a Dios. Cuando tú logres establecer esta dimensión de oración, lo sobrenatural, oh, gloria a Dios, será normal para tu vida. Norma Fabián, te bendigo por honrar la palabra profética. ¿Dónde está la gente de honra? Te estoy diciendo, ufeishendo, que cuando comiences a orar, hay gente que su oración tiene que cambiar. Hay gente que tiene que cambiar la rutina. Hay gente que tiene que cambiar la metodología. Si de esa manera no te funciona, cambia el método. Sal de la monotonía, sal de la rutina. Provoca algo en el mundo espiritual. Oh, gloria a Dios. Provoca algo a favor de tu casa. Provoca algo a favor de tu familia. Isabel Valdés, te bendigo por honrar la palabra. Esta palabra no la honra a todo el mundo. Se necesita revelación. Le
estoy hablando a alguien de revelación. Le estoy hablando a alguien que está conectado con el mismo Espíritu que yo, el Espíritu Santo. Y le estoy diciendo que no hay tiniebla que cubra tu casa si tú comienzas a orar a las 12 del día. Que no hay tiniebla que de 12 a 3 de la tarde, de la hora sexta a la novena. Dile a alguien: en la hora sexta voy a clamar. Y en la hora novena, Sheba Koto Reboshayama. Lepra Kabasanda. Sheikem. Uta. Shei. Sí. Gracias, Espíritu Santo. Ay, Padre, pero qué gloria. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora sexta, 12 del mediodía. Hora novena, 3 de la tarde, cuando Pedro y Juan fueron a la puerta de la hermosa. A la hora de la oración. Allí fueron ellos a las 3 de la tarde. Aprende a orar a las 3 de la tarde. Saque 5 minutos, ore sin cesar. Saque un momento. Como sacas un momento para hablar por teléfono, para hacer cualquier diligencia, saca un momento y ora. Ora. Porque cosas sobrenaturales acontecen. Cosas que tú ni yo no podemos imaginar. Wow. Hay milagros esta noche en esta transmisión. Escúchame. Dibo Shebra Haya. Kato Brakande Rebo Shebra Kaya Mansoki. Utarababashandarabakayama. Itakai. En el nombre de Jesús. Siento fuego en las manos. Vas a comenzar a sentir fuego en tus manos. El Espíritu y Boshen Dalaya Soha. El Espíritu de Dios me dice que ahora mismo hay gente que está sintiendo náuseas. Hay gente que va a comenzar a eructar. I can. Enfermedades salgan fuera ahora. Vomítala en el nombre de Jesús. Vito Shayen. Eso que te dieron a beber para enfermarte se va ahora. Utai. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Eso que te dieron pequeña, vomítalo en el nombre de Jesús. Baikem. Le hablo a ese espíritu que está alojado en tu estómago. Demonio, suelta ese estómago ahora. Demonio, suelta ese esófago ahora. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Ese espíritu de enfermedad, ese espíritu que te atormenta, que está en tu estómago ahí. Cuando estaba pequeña te dieron bebedizo. Tu mamá se bebió cosas. Ahora está en la iglesia, pero necesita ser libre. Ahora, 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 suelta su estómago en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente que está bostezando. Hay gente que está eructando. Hay otros que están vomitando ya. Hay gente que está siendo libre. El Espíritu Santo me interrumpió y me dijo: para la prédica, que estoy liberando estómagos ahora. Para el mensaje, mi siervo, un momento, que estoy liberando estómagos ahora. Wendy Gracia dice: yo tenía un dolor de cabeza de un lado, se me quitó, la gloria de Dios. Te dije que Dios está sanando gente. Te dije que Dios está libertando gente ahora. Ahora mismo, por el poder de la palabra, sé ahora, 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 wow, Sanda, ahora, ahora, suelta, diablo, suelta ese estómago, suelta ese estómago, suelta ese estómago que no te pertenece. Gastritis para afuera ahora. Ese estómago que se inflama, ese estómago que crece de tiempo en tiempo, brujería para afuera, que no te pertenece. Suelta esa mujer, suéltala, suéltala, suelta ese hombre en el nombre de Jesús. Sí. Sí. Elsa Castañeda dice: estoy bostezando. Te están liberando, mujer. Y Katoroboshayama. El Espíritu Santo, escucho la voz del Espíritu literal. Que me está diciendo ahora mismo en mi interior. Me está diciendo ahora mismo en mi interior. Lo escucho dentro de mí. Que me está diciendo, hay una persona que sufre, escucha bien, de Boshebra Koto Reboshebra Kai, Ibrana Hanamandoro Brosai, de acidez.
No, no, hay personas ahí. Andoba shande lebo katuana katuana makai. Le patuanante que ustedes bacain de la bacayama. Que tienen problemas de acidez. No se están alimentando bien porque todo lo que se están comiendo le está causando acidez. Comenzaste con los cítricos, pero ahora cualquier cosa te causa acidez. Y cuando come algo, siente esto aqua tuanaja mandore brosayama. Dios mío, ¿por qué es esto? Y cuando te comes algo, sientes como que lo vas a vomitar a causa de la acidez. Ahora mismo, ahora mismo. Se va la acidez ahora. Fuera. Dios mío, fuera. Yamel Pérez dice yo. Yamel Pérez recibe ahora liberación en tu estómago. Esa flema se desprende de tu estómago. Hay una flema, Yamel, una flema que quiere como subir. Una flema que a veces sube y suelta como un agrio, un amargo a la vez en tu garganta. En el nombre poderoso del Eterno, Hashem, ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yamel Pérez recibe sanidad en tu estómago, recibe liberación. Ahora, ahora entro mi mano en el mundo espiritual en tu estómago. Y esa flema es arrancada ahora y es lanzada al abismo en el nombre poderoso de Dios mío. ¿Por qué es esto? Dios está liberando gente aquí. Norma Fabián dice, yo como y la comida no me cae. Te va a caer la comida después de hoy. Oh, gloria a Dios. Recibe, Norma Fabián. Recibe liberación. Hermano, perdóneme, yo quería seguir predicando. Pero él me dijo, para el mensaje, mi niño, que voy a ministrar liberación en los estómagos ahora. Brasham, Daraba, Kayama. Para el mensaje que voy a ministrar liberación. Ushei. Blanca Ventina dice, yo arrojo una saliva o flema transparente. Mira, Dios está sacando flema. Oh, gloria. Señores, esto está fuerte. Vay que tenemos a llamar. Esto está fuerte. Dios está sacando flema. Ahí está la gente hablando, testificando. Ahí está, fuera, fuera. Dice Aniel, estoy tosiendo. Ahora, ahora, ahora. No estoy tosiendo nada más. Es que va para afuera la flema. Es que se ve en el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. En el nombre de Jesús. Suelta, suelta, suelta. Se libre ahora. Uta, uta, she, te, we, te. Ahí está. Dios mío, ¿por qué es esto, Dios? Dios mío, pero cuánta gente botando la flema. Pero cuánta gente, Dios mío, cuánta gente que tenían el estómago como empalchado con esa bendita acidez. No podían comer, hasta el agua te estaba cayendo mal. Pero a partir de hoy vas a comer y vas a comer bien. Vas a poder comer de todo. Ya no vas a sufrir con la comida. Cuídate para que no engorde. Que después de hoy va a comer de todo. Mi alma adora a Dios en esta hora. Siento picazón en mi pecho y en mi cabello. Se ve esa malicia, se ve esa brujería. En el nombre de Jesús. David Neto dice, hace 4 días tengo mucho retroxígenos de estómago. Hoy tu estómago se libera. ¿Tú me estás entendiendo que el Espíritu Santo está hablando? Hoy tu estómago se libera, se libera. Marta, tu estómago se libera. Marta Elena, recíbelo. Dios mío, Cookie, ¿cuántos testimonios van a ver aquí? Mi alma adora a Jesús. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Sigue liberando, Espíritu Santo, sigue liberando. Sigue liberando, sigue liberando. Blanca Martínez dice, y siento cómo se me desprende desde la pared del intestino. Siento desde la boca, el estómago. Aleluya, inflamación. Y como te están liberando, mujer, te están liberando, Blanca Martínez. Te están liberando, te están liberando, te están liberando. Sharabakayama, te están liberando. Suelta, diablo, ese estómago ahora. Sharabakanda, todo espíritu. Ushay, Marta Elena dice: estoy escupiendo. Es que te están liberando, mujer. Suelta, perdóneme, hermano. Yo quería seguir enseñándole. Pero él me dijo: para el mensaje, mi niño. Para el mensaje que voy a liberar. Voy a liberar. Dice Laura: estoy abotezando, Laura. Se ve esa brujería, se ve esa enviación que te hicieron, se ve esa malicia. Hoy tu casa se limpia, Laura. Hoy tu familia, va, chamba, calla, soba. Lo que ataca a tu casa se va. Envío la palabra en el nombre, chama. Hey, pero qué fuego estoy sintiendo aquí. Recibe el fuego del Espíritu de Dios. Recibe el fuego del Espíritu de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Sufría, sufría, José Antonio. Tú sufrías. Cámbiame el lenguaje. Se ve el reflujo.
se va la acidez. Hoy te están liberando. Hoy te están siento fuego, Jehová. Dios mío, Cookie, pero ¿qué es esto? Esto se prendió en candela. Habrá alguien que bendiga a Dios en esta hora. Fuera. Todo espíritu de enfermedad, todo demonio que ataca los estómagos, todo espíritu que provoca flema, que provoca náusea, que provoca hinchazón, está bajo la influencia de mi voz ahora, por la autoridad delegada que el Padre me entregó. Hablo ahora y le ordeno en el nombre de Jesús que suelte los estómagos, suelta brujería, suelta malicia, suelta inflamación, suelta reflujo, suelta flema, suelta ahora. Alguien dele gloria a Dios. La gloria sea del Padre. Hay gente que está siendo liberado ahora mismo por el poder de la palabra. Y Kabansai Utaiken Lemdo Shenko. Ahora entiendo por qué me dieron este lenguaje hoy. Y Takuatuakuatuakuatuá. Lepuatuatuatuatuá Sanda. Dios mío, pero ¿y qué es esto, Dios? Algo está pasando. Tatiana Sofía, Dios te bendiga. Miguel, es que tengo problema. Di, tenía problema. El que se conectó en esta transmisión, hábleme fe. Tenía problema. Hoy se va la enfermedad. Dios mío, María Francés dice: estoy botezando lágrimas y flema. Escucha esto: está botando lágrimas, está botando flema, está botezando a María Francés. La están liberando a María Francés. La están liberando, la están liberando, la están liberando. Recíbelo ahora, 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 ahora. Dios mío, Padre, Cookie, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponme llamada en vivo. Que la gente necesita liberación. Hay que hacer algo, Dios mío. Sharrabacoto rebosanda. En el nombre de Jesús. Ángel Artiquendo Lefakai. Ángel Lefartique, el Espíritu Santo me dice: quiebro toda maldición. Ángel, quiebro toda maldición, dice el Espíritu Santo. Evelyn. Evelyn, quiebro toda maldición ahora. Sé libre. Sé libre, sé libre. Se libera tu estómago, se va la calentura. Tus ojos se liberan. Dios mío, cuánto testimonio. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Si usted ve que no levanto la cabeza es porque tengo que estar pendiente a las peticiones de la gente aquí. Ahora, 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 ahora. Tócate el estómago y declárate libre. Tócate el estómago y declárate libre. Isabel Valdés, libre ahora de toda enfermedad. Tócate el estómago y declárate libre. Ahora, 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 eres sano en el nombre de Jesús. Eres sano en el nombre poderoso. Lo que se mueve en tu cabeza, Loran Yera, ahora se va. Todo lo que no es de Dios se va. Es arrancado ahora. Es arrancado ahora. Dios mío, Padre, gracias. A Él sea toda la gloria. Ay, santo. Mire, señores, ahí mismo está el link. Ahí está el link, ¿verdad? Ahí está el link. Le pusieron el link para que usted vaya y se suscriba al canal de YouTube Evangelista Patricio Jiménez. Vaya, suscríbase ahí porque ahí estaremos en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Escuche bien. Vaya, vaya y suscríbase ahí. Aleluya. Dios mío, tenemos llamada. Llame, que estamos en la unción de liberación ahora mismo. Gloria a Dios. Escúcheme, vaya, vaya y suscríbase ahí rapidito. Ahí está el link. Vaya, Evangelista Patricio Jiménez. Y haga una lista de difusión y compártalo con todo el mundo. Dígale, suscríbase ahí porque ahí van a recibir todos los días una transmisión en vivo a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Ministrando liberación, salvación, sanidad, milagro creativo en el nombre de Jesús. Y también en ese canal va a encontrar un contenido que vendrá por series y usted podrá escribir y decir: quiero aprender sobre tal cosa. Y en orden de prioridad daremos enseñanza para gloria del Señor. Alabado sea Jesús. Y tomaremos llamadas de los en vivo para orar por la gente ahí literal. Aleluya, como la tomamos cuando la gente, los demonios gritaban a distancia en Colombia, en Estados Unidos. Aleluya, vienen días de avivamiento, de poder, de gloria. Lo que viene bajando, hermano, es fuerte, no es para humanos. Lo que viene bajando es para gente espiritual. Escúcheme bien, hay que aprender a orar a las 12 del mediodía. Pero también David dice, escuche bien, tarde, mañana y a mediodía. Oraré y clamaré.
Cuando habla de la tarde, está hablando ya de las 5 a las 6 de la tarde. Es importante que usted aprenda a orar a las 6 de la tarde. ¿Por qué tengo que orar a las 6 de la tarde? Porque a las 6 de la tarde comienza la primera vigilia de la noche. La noche tiene 4 vigilias. De 6 a 9, number 1. De 9 a 12, number 2. De 12 a 3, number 3. Y de 3 a 6, number 4. La número 1, de 6 a 9. La número 2, de 9 a 12. La número 3, de 12 a 3. Y la número 4, de 3 a 6. 4 vigilias tiene la noche. Y la primera vigilia comienza a las 6 de la tarde. Póngale seguro a su noche orando a las 6 de la tarde. Póngale petillo a la puerta de la noche orando a las 6 de la tarde. Cuando tú oras a las 6 de la tarde, tú estás abriendo la noche con oración. No, usted no me entendió. Hay una reunión en el mundo espiritual a esa hora. No. Cookie, esta gente no honra la palabra. Quiero soltar algo, pero hay principios que donde no hay honra no se pueden soltar. Porque es un problema. Necesito tres locos espirituales. Le voy a revelar para qué se hace la reunión a las 6 de la tarde en el mundo espiritual. No, no lo quería decir, pero esta gente me están cayendo bien. A las 6 de la tarde, que comienza la primera vigilia de la noche, hay una reunión en el cielo. Y hay una reunión en el infierno también. Hay una reunión en el tercer cielo, Jehová con los ángeles. Y hay una reunión, Areli Valesa, Dios te bendiga, mujer, te bendigo en el nombre de Jesús. Dios mío, es una hermana tremenda que amamos, que apreciamos. Está lleno y yo. Escúcheme. Aidelis, te bendigo por honrar la palabra en el nombre de Jesús. Hay una reunión en los lugares celestes. A las 6 de la tarde hay ángeles que tienen la asignación de comenzar a moverse. Pero también el infierno se reúne. Glenny Figueroa, te bendigo en el nombre de Jesús. También la tiniebla se reúne para comenzar a operar y comenzar a asignar espíritus a los territorios y a las personas. Porque Satanás no es omnisapiente, no es omnipotente ni es omnipresente. Isabel Valdés, te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces a las 6 de la tarde es cuando comienzan a mandar ángeles para allá, arcángeles para allá. Pero la tiniebla también comienza a mandar demonios para acá, demonios para allá, espíritus que están asignados para operar de noche. Los espíritus que están asignados para operar de noche comienzan a moverse a partir de las 6 de la tarde. Porque es cuando empieza la primera vigilia de la noche. Pero si usted a las 5:55 está de rodillas, para que cuando llega el primer minuto de la primera vigilia de la noche, ya usted está clamando a Dios, su noche está sellada. Podrás caminar por los senderos misteriosos, podrás caminar por las noches, y serás invisible para la tiniebla y será visible para la luz. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El diablo te va a buscar, pero no te va a encontrar. Los demonios te van a buscar, pero no te van a encontrar. Los espíritus te van a buscar, pero no te van a encontrar. ¿Por qué? Porque tú acudiste al abrigo. Tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Habrá alguien que alaba a Dios en esta hora. Por eso tienes que aprender a orar a las 6 de la tarde. Por eso David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué hacía David? Oraba como tarde, mañana y al mediodía. David estaba orando. Tarde, mañana y al mediodía. David estaba orando. Oraba a las 12 del día y oraba a las 6 de la tarde. Para que cuando llegue la primera vigilia de la noche, nadie lo agarre con el pantalón abajo. Nadie lo agarre con la correa en la mano. Nadie lo sorprenda. Porque cuando un hombre tiene una vida de oración, el diablo no lo sorprende. Tú lo sorprendes a él. Cuando tú tienes una vida de oración, la tiniebla no te sorprende. Tú la sorprendes.
sorprende a ella. Cuando tú tienes una vida de oración, el diablo no es un tormento para tu vida, tú eres un tormento para el diablo. El tormento del diablo es ver caminando a un hombre que ora. El tormento de las tinieblas es ver caminando una mujer que ora. Cuando una mujer que ora está caminando, el infierno dice: quítense, muévanse, que la que viene caminando es una que clama en el mundo espiritual. La gente está prendida en candela de aquel lado y yo estoy prendido en candela de este lado. Hay que darme un micrófono parado para correr. Mi alma adora a Jesús, y una cámara que me caiga atrás, porque este fuego no hay quien lo aguante. Mi alma adora a Jesús. Lenzo que tu alamán soquía. Habrá alguien que bendiga a Dios en esta hora. Habrán siete personas de fe que puedan honrar a Dios. Estoy diciendo. Julia García, tú esa plaga es enviación de brujería. Jehová reprenda al diablo. Fuera todo espíritu de brujería. Jenny Quesada, Dios te bendiga, mujer de Dios. El Señor bendiga a tu familia, tu esposo, tu hija, tu iglesia. Una tremenda sierva del Señor también, que queremos mucho, amamos mucho y respetamos mucho allí en New York. Aleluya, también a su familia, a su esposo Luis. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, escúchame lo que le estoy diciendo. Y la demás gente que están ahí conectados, que queremos mucho y amamos mucho también. Si no menciono su nombre, no se me ponga celoso. Aleluya, es que no hay tiempo para mencionar todos los nombres. Pero todo el que está ahí lo queremos y lo amamos. Escuche esto. Entonces, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Oye los horarios a lo que tú vas a comenzar a orar ahora. Aunque sea un minuto. Yo no sé, yo no sé si ellos van a agradecer esto. Yo no sé si hay personas que después de 15 días van a ser como los leprosos. ¿Cómo así, profeta? Uno se van a ir y nunca van a volver. Pero aunque sea uno, viene allá para acá y dice gracias. Porque es que este misterio te va a cambiar la vida. El Espíritu Santo te va a cambiar la vida a través de este medio de oración que tú vas a usar a partir de ahora. Al mediodía, a las 12, ora, aunque sea. Mira, aunque sea 5 minutos, pero ora. Porque es que Mateo lo dijo en el capítulo 27, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hermano, escucha esta palabra, que lo que te estoy hablando es Biblia real. Perdóneme, esto no es mensajito de que hablando de gente ni criticando a nadie, como hay mucha gente en las redes perdiendo su tiempo hablando de los hombres. No estamos en eso. Otto Gutiérrez, te bendigo en el nombre de Jesús. Yo siento candela. Yo siento fuego. ¿Tú sabes por qué la gente no quiere hablar la palabra? Porque hablar la palabra trae problemas, trae persecución. El diablo se te levanta. Hay veces que yo estoy normal y los huesos comienzan solo como que se quieren partir. Son guerras espirituales. Hay días que de momento voy caminando y hay una rodilla que se me va, que no sirve. De momento estoy cojo. Son guerras espirituales, son ataques. Porque cuando tú atacas la tiniebla te ataca a ti. Te atacan la finanza, te atacan la salud, te atacan todas las áreas. Pero hay algo que a mí me forjaron en batalla. Si hay algo que no le tengo al diablo en miedo, ni a los demonios, porque el que me llamó es más grande que el que me persigue. El que me escogió es más grande que el que me ataca. El que me levantó es superior. Así que habla la palabra y no tenga miedo. Entonces David dice: tarde, mañana y a mediodía oraré. Ora a las 12 del día. Para que esa tiniebla que cubre la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, de la 12 a la 3, no cubra tu casa. Ora a las 6 de la tarde, cuando comienza la primera vigilia de las 4 vigilias de la noche. 4 vigilias. Dios mío, tengo que aprender inglés para decirlo en inglés, francés, creol. Tengo que aprenderme unos cuantos idiomas. 4 vigilias. 1, 2, 3, 4. 4 vigilias. 4 vigilias. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6.
Ahí están, de 6 a 9, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3, tercera vigilia. De 3 a 6, cuarta vigilia. Entonces tiene que orar antes que comience la primera vigilia. La noche no puede, no puede comenzar sin escuchar tu voz en el mundo espiritual. No puede comenzar la noche sin escuchar tu voz en el mundo espiritual. Escúchame, no puede comenzar la noche, aleluya, sin comenzar. No puede comenzar la noche sin escuchar tu voz en el mundo espiritual. Tienes que clamar a las 6 de la tarde para que cuando comience la primera vigilia, tu voz la escuche. Oh, gloria a Dios. Aleluya, varón. Y la noche va a escuchar. Bueno, pero si la noche habla, también escucha. ¿Cómo así que la noche habla? Un día emite palabra, otro día. Y una noche declara otra sabiduría. Para declarar hay que hablar. Yo no sé qué misterio está pasando en el mundo espiritual, pero me está diciendo que una noche le habla a la otra y que un día le habla a la otra. Y tú, el que tiene boca, tiene oído. Entonces clama, clama. Me voy de aquí, vámonos. Que apaga esto. Apaga esta cámara que nos vamos. Ay, santo. Mi hermana Albani Lara está ahí conectada. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Cuando yo estaba en la cueva en Haití. Santo. Wow. Santo, gloria a Dios. Discúlpeme, hermano, que es que cada vez que yo me acuerdo de eso, hermano, el Espíritu Santo me toca el corazón. Porque cómo Dios fue a alcanzarme a mí adentro. Un hombre que andaba corriéndole a Dios. Un hombre que andaba buscando al enemigo, haciendo pacto con Satanás. Y tanta gente buena, tanta gente buscando a Dios. ¿Cómo a Dios le da para meterse en una cueva en Haití, a sacarme a mí de ahí y a decirme, yo te saco para que predique mi palabra todos los días de tu vida? Aleluya. Y ahí estaba mi hermana Albani orando, orando, porque el Espíritu le revelaba que su amigo estaba en peligro. Y ahí estaba llorando, orando, 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 orando. Y esas oraciones provocaron que Dios tuviera misericordia. Porque Dios no tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia por los que oraron por mí. Porque yo no era bueno en ese momento. Aleluya, oh gloria a Dios. Y allí se metió la mano de Jehová. Aleluya, y cuando el diablo me quería matar, no me pudo matar. Cuando el Satanás me tenía en su cueva, listo para acabar conmigo, la cueva se sacudió, se estremeció. Porque vino voz de Dios y dijo, yo te saco para que predique mi palabra todos los días de tu vida. Y hemos tenido guerra, hemos tenido batalla, hemos caído, no hemos levantado, no han perseguido, no han atacado, por estamos de pie. Porque el Espíritu Santo me dijo, mi siervo, esto es camino de valiente. Aleluya, seguimos en batalla, seguimos en guerra, seguimos tropezando, nos seguimos cayendo y nos seguimos levantando. Porque fue Dios que nos llamó. Dios te levantó. Dios te alcanzó cuando nadie te podía alcanzar, cuando nadie te podía tocar. Allí se apareció Jehová, te extendió la mano, te sacó del lodo cenagoso, te limpió. ¿Hay alguien que alaba a Dios en esta hora? No. Si yo estuviera de aquel lado, estuviera haciendo algo para Dios. Aleluya. Escuche esto, que estamos casi terminando, porque tenemos que salir ahorita. No les voy a decir la hora porque se le infiltran espíritu y escuchan ni para dónde vamos. Pero Excelencia Cristiana va a salir a grabar testimonio. Para Japón vamos, para Japón. Gloria a Dios. Escúcheme esto. Aleluya. Escúcheme esto. David dice, de mañana. No recuerdo el versículo, pero hay en uno que él dice, antes de que raye el alba. Ya yo estaba clamando. David oraba antes de que salga el sol. Estamos hablando entonces que es un horario a partir de las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana en adelante ya David estaba orando. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo, Cookie, o no se lo digo? ¿Qué hacemos? Vamos a decírselo. Es un peligro en el mundo espiritual que salga el sol y tú acostado.
Es un peligro en el mundo espiritual que salga el sol y tú acostado. Es un peligro que salga el sol y tú durmiendo. David dijo, antes de que raye el alba, yo clamé. Porque el diablo planifica en la noche para ejecutar en el día. Escúchame, y si tú estás durmiendo, hay cosas que pasan. Te voy a decir cosas que pasan en la madrugada. Si tú estás durmiendo, cuando tú quieras salir, ya el enemigo ejecutó su plan. Y no es lo mismo que te toque defenderte de un plan ejecutado que romper un plan antes de que se ejecute. El que se levanta después que sale el sol, se levanta ciego espiritual. El que se levanta después que sale el sol, se levanta sordo espiritual. Salomón, el hombre más sabio del mundo, dijo que el que duerme mucho empobrece. Gente que está tan pobre porque duerme mucho. Hay gente que lo tiene pobre es un bendito espíritu de sueño. No deje que el sol te salga durmiendo. Levántate y ora, aunque luego que salga el sol te duerma. Pero ya tú oraste. Por eso el que ora en la madrugada gobierna en el día. No. El que ora de madrugada gobierna en el día. Por eso yo no como cuento con la madrugada. Para estar tranquilo en el día. Hacer lo que yo quiero en el día. Jesús oraba en la madrugada. Jesús se iba al monte de madrugada. Y cuando salía de día, los demonios se iban de los cuerpos. Los enfermos se sanaban. Aleluya. Los muertos resucitaban. 147. Escuche esto. Tativo Cookie. El Salmo 119, verso 147. David dice: me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. ¿Sabes qué significa la palabra anticipar? Adelantado. Me anticipé. Llegué primero. Antes de que el alba llegara, yo llegué, dijo David. Antes de que saliera la luz del día, ya yo estaba parado en la brecha. Y clamé. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a clamar temprano. Vamos a soltar la cama. Vamos a levantarnos. ¿Cómo se lo digo? Con maquillaje. Yo no soy maquillista. La que maquillita ahí, Arely Valesa, que tiene un salón. Yo no soy maquillista. Está durmiendo demasiado. No duerma tanto. Levántate de esa cama. Suelta esa pereza. No, porque yo oro cuando me despierto. Más bueno que así. En un risol espiritual tú vives. Todo el que está orando cuando se levanta a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, está en un risol espiritual pagado por el mismo diablo. Debo Shebrakaya, Mansoquía. Rebeca Figueroa, te bendigo por honrar la palabra, mujer. Cookie, esto está fuerte. Sí, porque es que yo no te voy a decir lo que tú quieras para que tú te mantengas conectado ahí. Si tú no estás listo para escuchar la verdad, no te conectes conmigo. Que es la verdad pura que te voy a hablar. Pero esa verdad te va a ayudar, esa verdad te va a bendecir. Esa verdad te va a llevar al cielo. Esa verdad te va a llevar a una dimensión sobrenatural. Que el diablo te va a respetar. Que el diablo no te va a aguantar. Que cuando tú hables, las cadenas se van a romper. Que cuando tú hables, la gente va a sentir el peso de gloria. Tenemos mucha gente hablando vacío, seco. Que tú no sientes nada. Que tú no sientes vida. Que cuando ellos hablan, mejor te duele la cabeza. Necesitamos gente llena de la gloria que hablen. Escúchame. Mi alma adora a Dios. Ese risol espiritual no te lo está pagando Dios. Ese risol espiritual te lo está financiando el que no quiere que tú ores. Por eso es que no se te quita un sueño. Hay un sueñito a las 5 de la mañana. Hay más bueno que ese sueñito. Y un frito que me da a las 5 de la mañana. Hay más buena que estaba la cama. Hay más buena que estaba la colcha. No, 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 no. No deje que te engañen.
Levántate y ora a las 5 de la mañana. Levántate y ora a las 3 de la mañana. Dile, diablo, a mí no me pague risol espiritual, que yo no quiero risol espiritual. Oh, gloria a Dios. Dios le dijo a Ezequiel, aleluya, en el libro de Ezequiel, capítulo 22, creo que él le dice Dios, Ezequiel, busqué hombres de Israel que estuvieran en la brecha y no encontré ni uno que levantase vallado a favor del pueblo, y no encontré ni uno para que yo no destruyera el pueblo. Dios estaba buscando a alguien conectado y no lo encontró. ¿Por qué? Porque la gente estaba durmiendo. Salomón dice, el que duerme mucho empobrece. Aleluya. El que duerme mucho empobrece. Cuando Jesús iba a nacer, dice que unos ángeles descendieron y le hablaron a unos pastores que estaban vigilantes. Aleluya. ¿A quiénes se le aparecen los ángeles? A los pastores que estaban vigilantes. ¿Cuándo fue que Jacob atrapó el ángel? En Peniel. Aleluya. Fue en la madrugada. Eran las 3, las 4, las 5. Yo no sé qué hora era, pero era la cuarta vigilia. ¿Sabe por qué? Porque el ángel le dijo, suéltame que raye el alba, suéltame que está a punto de salir la luz del día, y yo tengo que irme antes de que salga la luz del día. El ángel que se encontró con Jacob tenía la asignación de estar en la tierra durante la madrugada y volver al cielo antes de que salga el sol. Por eso su preocupación era que el sol saliera, era que el alba saliera con él en la tierra. Jacob, suéltame que tengo que irme, por favor. Jacob, desátate que tengo que irme. Suéltame, Jacob, que el alba está rayando. Y Jacob le dijo, yo lo siento, manito, si tú no me bendices, tú no te vas, porque yo no me levanté esta hora para quedarme sin nada. Yo no me levanté esta hora para quedarme sin bendición. Yo no me levanté esta hora para quedarme siendo el mismo. Cuando tú te levantas de madrugada, Dios mío, Cookie, pero yo veo que la cámara se está moviendo, yo veo que la cámara está temblando. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Cuando tú te levantes de madrugada, tú no sigues siendo el mismo. Cuando tú te levantes de madrugada, tú no sigues siendo la misma. Tú le dices al ángel, a mí hay que cambiarme el nombre. A mí hay que cambiarme el nombre. Yo no estoy buscando una bendición. Yo no estoy buscando un milagrito. Cámbiame el nombre, cámbiame la historia, cámbiame el destino, cámbiame la trayectoria. ¿Qué es lo que está pasando? No, que yo necesito un milagro de sanidad. No, 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 yo necesito que me cambie el nombre. Yo necesito que me cambie el destino. Yo necesito que me cambie la trayectoria. Que ni yo me enferme, ni mis hijos tampoco. Que ni yo me enferme, ni mi nieto tampoco. Oh, gloria a Dios. ¿Habrá alguien que pueda honrar esa palabra, por favor? Quiero profetizar sobre alguien. Habrán 7 locos que tomen una semilla para Dios y digan, hoy me cambian la trayectoria, hoy me cambian el nombre. Yo profetizo sobre ti que cuando te levantes en la madrugada, se van a abrir tus ojos, se van a abrir tus oídos, y vas a tener experiencia con lo sobrenatural. Vas a comenzar a ver ángeles, vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Prepárate, porque se te va a revelar el ángel que se le reveló a Jacob. Prepárate, porque se te va a revelar el ángel que se le reveló a Manoah, el que le preguntó y le dijo, ¿por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Oh, gloria a Dios. Ese se te va a revelar y te va a cambiar la historia. Ese se te va a revelar y te va a cambiar la trayectoria. Ese se te va a revelar y te va a cambiar el destino. Chanel Jiménez, prepárate que viene cambio. Hay alguien que alaba la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Dios mío, ¿por qué es esto, Dios? Y tarabayabashanda, rabakayama. Deboshenda. Profetizo Norma Fabián que hay un cambio en el mundo espiritual a favor tuyo. Por cuanto has honrado la palabra en el nombre. Necesito 6 gente espirituales que me honren esta palabra. Yo sé lo que eso provoca en el mundo espiritual. Aunque los religiosos no lo crean. Tranquilo. Mi alma adora a Dios. Luciana Zaragoza, te bendigo por honrar la palabra en el nombre de Jesús. Escucha esto. El maná en el desierto, que el pueblo de Israel se comía, el que Dios le mandaba, había que recogerlo antes de que salga el sol. Aidelis, te bendigo por honrar la palabra en el nombre de Jesús. Hermano, yo me estoy quemando. Mire, esta botella de agua, mire por dónde va. De aquí salgo yo aventado como un maco de agua. Míreme.
el maná había que recogerlo en el desierto antes de que salga el sol. Escuche este secreto. Ponte el teléfono en el oído para que otra gente no lo escuche. Porque el maná se derretía. Y cuando tú dejas que te salga el sol, acostado en la cama, hay un maná que se derritió. No, usted no está entendiendo eso. Hay un maná que tenía que recoger, que se derritió, que no lo encuentra, porque no te levantaste a la hora que tenía que recogerlo. Pero cuando tú te levantas temprano, tú recoges tu maná y tú guardas el pan. Jesús dijo: Padre, el pan de cada día, dánoslo hoy. El problema no es que Dios no te dé el pan, es que no te está levantando a recogerlo. El pan lo están mandando. Es que cuando el panadero llega, tú no estás ahí. Te lo dejan en la puerta y otro se lo lleva. El maná de nosotros nadie se lo va a comer. Porque nosotros no estamos en sueño ni en dormidera. A nosotros se nos reveló Jehová. Y amanecemos orando y estamos buscando a Dios hasta que Cristo venga y el diablo que haga lo que quiera. Que estamos puestos para Él. Alabado sea Dios. Noemí Anzules, te bendigo en el nombre de Jesús. Escúchame. Gloria a Dios. Entonces tiene que soltar esa dormidera que tiene. Debo Shebra Hayama. Se me están haciendo locos la gente, Cookie. Vaya y suscríbase al canal ahí, Evangelista Patricio Jiménez. Vaya, corra. Que Roger está poniendo el link por ahí. Entre y suscríbase. Vaya, Evangelista Patricio Jiménez. Vaya, suscríbase. Porque estaremos en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Ministrando lo que el Espíritu nos diga. Y también habrán enseñanzas poderosas. Y cada día va a salir ese mensaje con esa enseñanza. Para gloria y honra de Dios. Elvia Cruz, te bendigo por honrar la palabra en el nombre de Jesús. Jesús dijo: Padre, el pan de cada día, dándolos hoy. Ahora, si el pan llega y tú no estás ahí, ¿qué tú crees que va a pasar? Donde hay tanta gente con hambre y una funda de pan en la puerta, ¿qué usted cree que va a pasar? Hoy se lo llevan de adentro de la casa con la puerta cerrada. Donde hay tanta gente necesitada y te dejaron 100 mil dólares en la puerta ahí, visible. ¿Qué tú crees, Cookie, que va a pasar? ¿Quién te lo va a dejar ahí? Pero hasta yo que lo vea, me lo llevo. Dime, ¿cuántas veces Dios te ha mandado el milagro? Te tocan la puerta, pero tú estás durmiendo. Y dicen, bueno, como ella no se levanta, porque Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es que si tú no abres, Él no entra. Porque Él no es imprudente, Él respeta. Entonces Él dice, bueno, como eso es de ella, póngaselo en la puerta. Y de momento, alguien que se levantó en la madrugada, alguien que necesita y que tiene hambre, va pasando por tu puerta y dice, wow, qué bendición me mandó Dios. Mira cómo está esto en esta puerta, no lo quieren. ¡Shácata! Y se lo lleva. Y cuando tú te levantas, tú piensas que el cielo no te mandó nada. Hace mucho que el cielo te está mandando lo tuyo. Es que no te está levantando a la hora correcta. Es que no te está levantando en el horario adecuado. Aleluya. Es que no eres constante. Es que te levanta un día, pero mañana no. Es que te levanta 3 días, pero mañana no. Es que te levanta una semana, pero la otra no. Es que te levanta en un mes, pero el otro no. Es que te levanta en un año. Esto es constancia, permanencia. Daniel oraba 3 veces al día, pero era every day. Era todos los días que Daniel oraba. Daniel no mancaba un día. No era que hoy son 2 veces y que mañana una, no, todos los días 3 veces al día, todos los días 3 veces al día, pobre 3 veces al día, esclavo 3 veces al día, rico 3 veces al día, gobernando 3 veces al día, ni pobreza ni riqueza le cambiaron oración, ni esclavitud ni libertad le cambiaron oración, ni vestidura ni fama le cambiaron oración. El hombre era el mismo estilo de oración 3 veces al día, todos los días. Yo bendigo a la gente que está honrando esta palabra. Esmerlin, te bendigo. Es mi ley, te bendigo en el nombre de Jesús.
Kairos, te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, vamos. Shabahayama. Ese letardo del diablo se va de tu vida. Ese sueño, esa pereza se va. Ahora el Espíritu Santo acaba de interrumpir de nuevo el mensaje y me está diciendo: Patricio, reprende ese espíritu de pereza. Ese espíritu de pereza se va. Proverbios dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y dice la palabra que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Hay gente que aman esa pereza. Hay gente que aman esa vagancia. Hay gente que aman esa dormidera. Hoy se ve ese espíritu de sueño. Hoy se ve esa dormidera. Hoy se ve ese letardo de las tinieblas. Hoy se ve esa malicia. Hoy se ve ese sueño que no te deja orar. Te pone de rodillas y te da sueño. Levántate y ora caminando, ora corriendo, ora brincando. Reprende al diablo, sacúdate el polvo, pero no deje que el diablo te duerma, porque el diablo te está pagando un risol espiritual para que tú te la pases durmiendo. Tiene que ser constante en oración. Tiene que ser violento en oración. Tiene que ser activo en oración. Sí. Dios mío. Aleluya. Jenny Quesada, te bendigo por honrar la palabra. Profetizo crecimiento en tu economía en el nombre de Jesús. Ibranahayama Shandara Bakayama. Kato Prakai. Daisy María, hay una bendición grande para tu vida. Hay un portal de bendición que se abre. Esta es la temporada, dice el Espíritu de las bendiciones para tu vida. Esta es la temporada para comenzar a ver promesas cumplidas. Cosas que tú pensaste que no podían ser. Cosas que tú olvidaste. Cosas que tú en un tiempo se lo pediste a Dios. Mando, levo, shebra, hayama. Dice el Espíritu de Dios: tus sueños no están frustrados. Lo que pasa es que los sueños que tengo para ti son más grandes que los que tú me presentaste. Aleluya. Y te estoy preparando y te estoy equipando para que puedas portar, oh gloria, lo que traigo para tu vida. Prepárate porque evo, shebra, hayama, soquía. Prepárate porque vas a ver cosas extraordinaria. Beshamda Rebakaya Manso Kenda. De esta transmisión sale con una unción de liberación. Cuando adore, mando Reboshaya Manso Kia. La gente endemoniada caerán. Saya, los enfermos se sanarán. Hay alguien que alabe la gloria. Hay alguien que bendiga a Dios, por favor. Estoy profetizando unción. Estoy profetizando el poder, la gloria. Ekato Reboshamda. Se va el sueño, se va la malicia. Levanta las manos. El fuego del Espíritu Santo se lleva ahora toda malicia. El fuego del Espíritu Santo se lleva ahora toda enfermedad. El fuego del Espíritu Santo ahora rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, creo que hemos llegado al final. Si alguien quiere aceptar a Dios, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón y misericordia. Yo te ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si hiciste esta oración, busca una iglesia, congrégate. Si no te has suscrito a Excelencia Cristiana Televisión, suscríbete. Síguenos en Instagram, en Facebook también, en TikTok, Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbete también en la hora de la unción. Aleluya, gloria a Dios. Hemos terminado, hemos llegado al final por el día de hoy. Aleluya. A partir de lunes estaremos en vivo a las 11 de la mañana por el canal de YouTube Evangelista Patricio Jiménez EC. Evangelista Patricio Jiménez EC, que representa Excelencia. Así que vaya rapidito. Si pueden poner el link otra vez, Cookie, no sé, ahí, que la gente lo pueda ver. Bueno, creo que está colgado ahí. Vaya rapidito, suscríbase. Quiero que usted vaya, se suscriba y me diga: ya me suscribí. Suscríbase, active la campanita de las notificaciones para que cuando estemos en vivo, YouTube te diga: Patricio Jiménez está en vivo. Y tú puedas recibir lo que el Espíritu Santo va a entregar por amor y misericordia. Amén. Hermano, nosotros públicamente le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios y la honra al Señor por haber permitido este tiempo. Y le damos gracias a cada uno de ustedes por conectarse ahí,
por estar ahí, tan atento. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí para servirle humildemente, hermano, a la hora que usted necesite. Oramos por usted. Estamos aquí, usted puede llamar. Usted puede... estamos aquí. Amén. Quiero que usted vaya y se suscriba ahí en la parte de arriba, en la parte azul, donde está indicando Marta. Vaya ahí en la parte azul. Necesitamos llevar ese canal, aleluya, a 100,000 suscriptores en este mes. Gloria al nombre de Jesucristo. 100,000 suscriptores por mes. Cada mes tiene que haber 100,000 suscriptores. Usted me va a ayudar ahí. Necesitamos que este canal en este año tenga 1,000,000 de suscriptores. 1,000,000 en este año. Gloria al nombre de Jesús. Usted se va a conectar allí y es en vivo todos los días. Usted lo va a recibir. Aleluya. También nos va a encontrar en vivo aquí en Excelencia Cristiana. Va a estar viendo los testimonios que estamos grabando en los campos. Algo extraordinario, hermano. Mire, la cosa que nosotros vivimos. Cuando Roger lanza un video de toda la vivencia, de lo que pasamos, de cuando tenemos que ir a grabar un lugar y de momento hay una guerra espiritual y un vehículo se daña, hay que llamar una grúa y llevarse el vehículo y quedarse a pie y montar todas las cosas en un solo y subir uno arriba de otro. Aleluya, las veces que tenemos que durar largas horas con la comida ahí, pero sin comer porque estamos trabajando, porque no puede haber descuido. Cuando hemos tenido que amanecer, hermano, en ríos grabando, en el sereno, en madrugada, todo eso. Pensando en la salvación de las almas. Esto es Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que Dios levantó para que por cada video una alma, mire, una alma se salve. Y usted tiene que ser partícipe de eso. Usted tiene que ser partícipe de eso, compartiendo el link, apoyando este proyecto. Únase como colaborador, hermano. Esto se mueve con recursos también. Amén. Dios bendiga a la gente que se están suscribiendo. Vaya, suscríbase, venga y dígame, ya me suscribí. Hay 5 minutos ahí para eso. Gloria a Dios. Así que ya usted sabe. Lo esperamos el lunes a las 11 del mediodía en esa transmisión en vivo. Esas 300 personas que se conectaron hoy, le esperamos el lunes en el canal de YouTube Evangelista Patricio Jiménez E.C. Orando los unos por los otros. Si alguien quiere poner una ofrenda para el Señor, puede hacerlo voluntariamente. Eso no es obligación, ni que hay que motivarte. No. Eso habla de tu corazón. Eso sale de ti. Profetizo que el que no tiene, Dios le va a dar. En el nombre de Jesús. Y que la salvación visitará tu casa, tu familia. En el nombre de Jesús. Es tremendo lo que ha pasado en esta noche. Sé que muchas personas van a testificar milagros. Sé que muchas personas van a testificar, gloria a Dios, milagro. Tenemos un proyecto donde estamos orando a Dios para que Dios provea un terreno, ¿verdad? En un campo donde sea, hermano. En un campo donde sea, que Dios provea un terreno para Excelencia Cristiana, para que así nosotros allí poder edificar un lugar para Jehová. Para que ese trabajo que hacemos por todos los campos, concentrarlo en un lugar y que vengan personas de diferentes naciones. Así que esa gente que están conectados ahí, que tienen mucha tierra en los campos, que no saben qué hacer con ella, déjense usar de Dios. Y llamen a Excelencia y digan, yo tengo el terreno que Excelencia necesita. Porque las cosas que Dios nos da hay que poner en las manos del reino para ser utilizada en el reino. Amén. Yo estoy creyendo que en los próximos, es más, antes de 7 días, alguien va a llamar aquí a Excelencia, se va a conectar con alguien y va a decir, yo tengo el terreno en un campo que Excelencia necesita. Aleluya. En el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos contentos, aleluya, por lo que el Espíritu Santo ha hecho en esta noche. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te queremos, te amamos. Dios te bendiga, Dios te guarde.